hoy sin limitaciones de aforo. Sí, hay que ver cómo reacciona después de la derrota del otro día. Un contexto diferente, jugar en casa hasta ahora está siendo para el Real Murcia pues, algo propicio, está siendo un equipo fiable y bueno, esperemos que, bueno, como dice David, un equipo también de la Cira, un recién ascendido que seguramente vaya a ser complicado, pero yo creo que con el apoyo de la afición y el equipo siendo fiable en casa se pueden sacar los tres puntos. Recupera Casado, toca Armando, juega con Mario. Canet en corto, también Juanfer. Para Canet, ¡oh! Con Mario, Pablo Canet, ahora sí, arriba, fuera. El Real, por mediación de Armando, adelantado para Sergio Popovich, evita que salga, se frena y encuentra a Juanfer. Juanfer tiene a Julio, y Julio tiene talento. Finta, se va de uno, se va de dos, levanta la cabeza, juega para Dani García, ¡fuera! Bueno, pues hemos visto esta transición ofensiva del Real Murcia y sigue en la línea que estamos observando durante todo el partido. Vemos el balance defensivo que ha realizado el Alcira, rápidamente se agrupa, acumula jugadores y ha quedado completamente aislado el juego del Real Murcia para tratar de sorprender. Ha tardado mucho en llegar. Julio, se mete, se sale, se la cede a Carrasco, puede golpear. Buscando a Mario, se la cambia de pierna, Armando, ¡fuera! Me quedo que aunque haya sido tarde, el Real Murcia ve que si no tiene esa posibilidad de asociarse, siendo un poquito más vertical, puede encontrar esas soluciones que no ha encontrado con el juego asociativo. Ahí viene el córner. García pide el palo. ¡Gol, gol, gol, gol! ¿Cómo le gustaría que fuese su debut? No hubiese elegido mejor forma. La verdad que ha sido un saque de esquina muy bien lanzado y él ha atacado muy bien el balón y ha sido imposible para el portero. Bueno, el debut deseado y más cómo se había desarrollado todo. Todas las dificultades que ha tenido para poder tener sus minutos y demás. Está claro que con Atumán, más allá de que tú ganes esa contención, ese nivel de contención en el centro del campo, ganas también centímetros y capacidad de remate en este tipo de acciones a balón parado. Realmente para el Real Murcia ha llegado en el momento oportuno, sí, sí. Y bueno, se le pone todo de cara. Ahora tiene que ser... Fíjense, otra vez, gente de pie. Se repite la imagen. Se lo decía y se lo vuelvo a decir a un vasco como es Caranga, que se ha quedado aquí porque esto es especial y punto. Sí, sobre todo los jugadores yo creo que tenían ganas también por el otro día, ¿no? No pudieron dedicarle la victoria en el pitín. Sí que es verdad que al final era un partido complicado, pero bueno, se demuestra que esta categoría va a ser muy difícil ganar cada partido, sí. Y con ayuda de la afición pues es mucho más fácil. Y ahora desde la calma y la tranquilidad que da la victoria, el mensaje ha de calar, Javega. La semana pasada fue en San Javier, donde el equipo cayó. Hoy ha sido el Alcira y de repente ha sido mejor que tú por momentos. Esto será la segunda refo, todo lo que tú quieras, pero siempre habrá adversidades muy importantes cada fin de semana. Te vas a encontrar este tipo de adversidades y sobre todo fuera de casa, pero cuando eres capaz de sobreponerte a esas adversidades, tú mismo creces. Y luego el aspecto emocional es clave para que tú puedas seguir creyendo en lo que estás haciendo. Y en ese sentido, esta victoria es un paso adelante muy importante, más allá de sus tres puntos simplemente. Pues lo vamos a dejar aquí. Ya en vestuarios los jugadores de Mario Simón.